Hola a todos. Mi nombre es Ian Varela y voy a ser su profesor de matemáticas este año. Imagino que muchos de ustedes pensarán que las matemáticas son aburridas. Bueno, yo me voy a encargar de traer abajo esa mentira. Literal, esto es lo menos aburrido que he visto en mi vida. Las matemáticas son poderosísimas y están detrás de todo lo que hacemos. Nos ayudan a comprender mejor la vida que nos rodea, midiéndolo, sistematizándolo e incluso, y mejor aún, nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos. Creo que ya fue mi beca. No logro entender nada de lo que dice. Solo veo sus labios moviéndose lentamente. Ay, en vez de estar enseñando matemática, debería enseñarnos sus pectorales. ¡Uy, sí! Sus pectorales, sus piernas, su churrisa. ¿Algún voluntario que quiera...? Ay, me asustaste. Mica, quería hablar contigo. ¿De qué? Bueno, que la vez pasada fuimos al cine y no me ha dicho nada. ¿Y qué quieres que te diga? No lo sé, podrías empezar diciendo que aceptaste ir al cine conmigo. Porque quería ir al cine, quería ver la película, nada más. Oye, Mica, ¿tú sabes que me gustas? Ay, sorry, Fer, pero yo ya tengo novio. ¿Qué? ¿Quién? Me muero por él. Mica, no seas mentirosa. ¿Tú no estás con él? Todavía. Pero lo voy a conquistar y muy pronto vamos a ser novios. Mica, él jamás te va a dar bola. La que no te va a dar bola soy yo. Así que multiplícate por cero y desaparece. Gracias. Tu silencio me dice que también tienes fantasías conmigo. Tu silencio me provoca. Imagino tus labios recorriendo mi cuerpo desnudo. Por Dios, mi corazón acelerándose con el roce de tus dedos sobre mi piel y yo entregándome a ti todita. No puedo esperar a que me hagas el amor. ¡Sorpresa! Micaela, el email que me enviaste tenía un tono muy agresivo, ¿lo sabes? Yo no sabía qué hacer para llamar tu atención. Por favor, siéntate. Sí. Tenemos muchas cosas que hablar. Todo está aclarado, Ian. Tú me gustas. Muy bien, perfecto. Me halaga que te hayas fijado en mí, pero eso es imposible. Quiero que lo entiendas. Primero, escúchame. Por favor, te hablo muy en serio. Primero, porque eres mi alumna, ¿sí? Uh-huh. Y segundo, y más importante, porque tengo novia y me voy a casar, así de simple. ¿Y tú crees que eso a mí me importa? Haces? Cuando tú me pruebes, ey. No te vas a casar. Por favor, relájate. Ian, yo soy una mujer y conmigo la vas a pasar lindo. Por favor, no va a pasar nada y quiero que lo sepas. No, ey. ¿Acaso no te gusta? Para. Micaela, por favor, para. No me gustas. Y nunca va a pasar nada. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no? Mira, si no paras con esa locura, no me dejas otro remedio que hablar con el director. ¿Te queda claro? ¿Feliz te quiso tocar? Sí, es verdad. Pero esa basura. Espérate, ¿qué vas a hacer? A partir la cara, ¿qué crees? ¿De verdad te importa tanto? ¿Sabes que sí? Ven. Necesito que hagas algo por mí. Lo que tú quieras. Mira, lo que pasa es que hay algunas chicas del salón que no me creen. Piensan que como el profesor es un churro, no sería capaz de hacer algo así. Como si eso tuviera lo que ver. Exacto. Por eso necesito que tú mismo les digas que tú viste cuando él me tocó. Si tú les dices, sí me van a creer. Mica, yo no puedo hacer eso. Ya sabía.
Lo que sientes por mí es un gusto, pero tú no me quieres. Oye, yo te quiero. Te quiero un montón. Entonces, ayúdame a desenmascarar al enfermo ese. Si lo haces, demostrarías que lo que sientes por mí sí es de verdad. Y yo ya estaría segura para estar contigo. Está bien. Ay, Fer. Bueno. ¿Qué quieres que diga? ¿Y me vas a decir para qué me citaste? Micaela, quiero pedirte por favor que te detengas. No te rías. Te estoy hablando muy en serio. Estás arruinando mi honor. La reputación que me he ganado todos estos años enseñando. Eso lo hubieras pensado antes de chotearme. Mira, todo lo que dices en la publicación es mentira y lo sabes. Lo sabes perfectamente. Qué pena que tú no tengas pruebas. En cambio, yo sí. Todavía tengo el correo en que me pides que nos juntemos. Y también tengo eso. Te lo juro. Mica, ahora sí te creo. En serio, Mica, perdóname por dudar de ti. Ya, chicas, no se preocupen. Lo importante es que ahora saben que el profesor es un monstruo. Fer, menos mal que estaba cerca y pudiste salvarlo. Ese maldito va a tener que pagar por todo lo que le ha hecho Micaela. Sí, esto no puede quedar así. Tenemos que hablar con el director. No, 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 tranquila. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. ¡Y le pegó a Fernando, papá! ¡Fue horrible! ¿Pero acaso no le hicieron un examen psicológico a ese profesor? ¿Qué clase de gente está metiendo a tu instituto? ¡Sí, está loco, papá! Escúchame, debiste contarme antes, el primer día que te pidió para verse contigo. Es que yo no le vi nada de malo. ¿Cómo voy a pensar que un profesor es un degenerado? Nunca me hubiera perdonado si te pasaba algo. Protégeme, por favor, papá. Protégeme de ese enfermo. Ahora mismo voy a hablar con ese director. Profesor Varela, me he visto en la necesidad de llamarlo porque los rumores de acoso a las alumnas son inconcebibles. Todos son mentiras. Todo. Yo jamás le propuse algo a Micaela. Jamás. A ver, mi hija no es ninguna mentirosa. Yo debería romperte la cara por lo que trataste de hacer con Micaela. Y usted golpeó en la cara a mi hijo. ¿Me va a decir que es mentira? No. ¡Hay testigos! No, no, señor, señor. Escúcheme, por favor. ¿Ah? Todo fue un error, un exabrupto. La situación se volvió descontrolada y su hijo intentó atacarme y yo intenté... ¡Basta! En este instituto no vamos a permitir ese tipo de comportamiento. Está despedido. Mirando raro. Oye, ahí está. Violador. Sí, acá. Aléjate de mí, violador. Oye, si solo te estoy besando. Bueno, no me gusta que me beses. Tú y yo somos enamorados. Mira, ¿sabes qué? Esta relación no está funcionando, lo siento. Oye, ¿pero tú dijiste? Sí, yo dije muchas cosas. Dije que el profesor quería propasarse conmigo, que me amenazó y bla, 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 bla. Entonces es mentira. Es mentira. Así como también es mentira que quiero estar contigo. Haz la multiplicación que te enseñé y déjame tranquila, gracias. ¿Qué? Tal como lo escucha. La alumna Sandra Camino me lo acaba de contar todo. Está mintiendo, señor director.
todo porque le encontré robándome plata. ¿Qué? Eso no es verdad. Y como sabía que le iba a acusar con usted, entonces se adelantó para ponerlo en mi contra. ¿Robarte? ¿De qué plata me estás hablando? Por favor, señor director, usted sabe que Sandra es una chica becada. Su mamá no tiene ni un sol para el pasaje. Por eso quisiste robarme. Tú sabes muy bien que eso no es verdad. Señor director, yo sería incapaz de tomar algo que no es mío. ¡Estás mintiendo! Tú me robaste y ahora te inventas que el profesor Ian es inocente. Yo tengo un testigo. Fernando, cuéntale. Cuéntale al director que tú viste cuando el profesor intentó abusar de mí. ¡Dile! Yo no vi nada, señor director. Y si antes dije lo contrario fue para cubrirte las espaldas. Pero no me interesa hacerlo. Así que todo lo que está diciendo Micaela es mentira. Al igual que la situación que está creando con Sandra. Traidor. Todos son unos traidores. Su comportamiento, señorita Micaela, es inaceptable. Queda usted definitivamente expulsada del instituto. ¿Expulsada? Así es. Y el profesor de matemáticas será nuevamente contratado.